Hoy queremos conversar con todos ustedes y recordarles que el área de emprendimiento y desarrollo empresarial se sigue reinventando y evolucionando todos los días. Esto para agregarles a ustedes valor a través de nuestras formaciones y nuestro acompañamiento. Ya hay cambios, inclusive cambios en los nombres que se manejan para la norma, los tiempos de formación y el contenido como tal para tener en cuenta. El programa de formación para los reentrenamientos lo debe crear la empresa. Otro cambio importante a tener en cuenta sería lo del programa de prevención y protección contra caídas. Ya hay unos lineamientos específicos que la norma nos ordena que tenemos que cumplir. Un cambio muy importante que nos ofrece el Ministerio dentro de la resolución 4272 es que ya podemos ir a las empresas a realizar la formación. ¿Listo? Que esa formación que van a recibir los empleados de esa empresa va a ser pertinente, acorde a la actividad que desarrolla propiamente ese empleado en la empresa. Bueno, es importante para nosotros como empresarios conocer de parte de nuestra caja de compensación cuáles son los nuevos cambios en el tema de trabajo en alturas, solucionar las inquietudes que tenemos en nuestras empresas y con nuestros trabajadores y conocer estos nuevos espacios para la formación en trabajo seguro en alturas.